Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Excelente sábado para ustedes. El día de hoy tenemos también cambios en este canal a través de los videos que no serán en vivo. Vamos a hacer también algunos ajustes que hemos estado preparando para todos ustedes. Y hoy hablaremos, por supuesto, de cosas interesantes, así que iniciamos. Vamos a iniciar con las noticias en el cine. Y es que en este momento se encuentra en cartelera una película mexicana que les voy a recomendar. Se llama Perdida. Esta historia es protagonizada por José María de Tavira, Paulina Dávila y Cristina Rodio. El director es Jorge Michel Grau. ¿Y de qué trata? Eric ha sido llamado para regresar a su país y ser el director de la Orquesta Filarmónica de la capital mexicana. Carolina, su novia colombiana, decide dejar todo para embarcarse en este viaje a su lado. Una vez instalados, el idilio comienza a opacarse. Carolina empieza a dudar de la fidelidad de Eric y es cuando, en circunstancias misteriosas, desaparece. Es entonces cuando Eric conoce a Fabiana, una camarera de un bar del centro de la ciudad. La atracción entre ellos parece inevitable y en apenas unos días, Fabiana se instala en la gigantesca y aislada casa donde vive Eric. Aunque Eric cree haber encontrado consuelo en su música y en los brazos de Fabiana, el misterio que ronda la desaparición de Carolina comienza a aflorar. Así que Perdida es una producción que en este momento pueden ver ustedes en cartelera mexicana y se las recomendamos muchísimo. En cuestión de looks o moda, resulta que Danilo Carrera ha dejado ya a un lado el look de cabello largo. Tal como lo estamos viendo en la pantalla, era su look de la nueva producción Vencer el Miedo, que se estrena este lunes. Pero ahora podemos ver, ahí lo estamos viendo, cómo cambia de look y cómo ahora también trae el cabello corto tal como lo conocimos. ¿Tú cómo lo prefieres? ¿Con cabello largo o con cabello corto? Una lamentable noticia que se vivió este pasado viernes es una noticia de verdad lamentable, porque estamos hablando que nuevamente hay una tragedia por no poner las condiciones perfectas para la grabación de una telenovela o una serie. Había ocurrido en Telemundo y ahora ocurre en Televisa. Estamos hablando de la muerte de dos actores, Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, actores de Sin Miedo a la Verdad. Jorge Navarro y Luis Gerardo fallecieron durante la grabación de una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad. Jorge y Luis, actores de esta serie, fallecieron la noche del viernes. Jorge personificaba a Soto, un agente corrupto en la serie de ya mencionada. En su cuenta de Instagram solía publicar fotografías de las grabaciones de sus escenas. En su mayoría aparece usando armas. Además participó en la serie de Monarca. Sobre Luis Gerardo solo se sabe que participaba en la serie. Sobre el resto de su carrera hay poca información. Pero es lamentable lo que sucedió este viernes. Hay que poner cambios, hay que establecer reglas, hay que poner cosas distintas, porque esto no puede seguir sucediendo. La gente no puede estarse arriesgando para grabar una telenovela o grabar una serie. No se pueden estar arriesgando de esta manera. Está increíble lo que pasó y es una noticia de verdad lamentable. Les mandamos un abrazo a su familia, que seguramente están pasando por un momento súper complicado. Bueno, vamos con noticias del internet, porque resulta que Pepe y Teo agotaron su primera función que tendrán con su gira No es Stand-Up o Sí, que se va a presentar en varias ciudades de la República Mexicana, y en Satélite, allá en el Estado de México, pues se van a presentar también, por supuesto. Se van a presentar y ya agotaron la primera función, lo que hizo que sacaran a la venta una nueva fecha. Así que si quieren ver a Pepe y Teo, apúrense, porque los boletos vuelan. Dana Paola y Luisito Comunica serán los conductores de una entrega de premios que se va a realizar por primera vez, pero que además son sumamente importantes en la industria. Estamos hablando de los premios Spotify. Así es. Y es que la primera edición del Spotify Awards se celebrará el próximo 5 de marzo en el 2020 en el Auditorio Nacional, donde se premiarán a los mejores músicos elegidos por sus fans, donde cada stream y reproducción cuenta, sin importar el género, sino la cantidad de veces que fue reproducida, ya sea música de banda hasta rock pesado. Los conductores de dicho programa serán Dana Paola y el youtuber Luisito Comunica.
Spotify anunció que se podrán obtener boletos para asistir al evento, pero aún no revelarán de qué forma ganarlos. De cualquier forma, se podrá ver la transmisión en vivo por TNT, la primera entrega de premios de Spotify. Lo interesante de estos premios es que aquí se sabe específicamente en plataformas digitales cuántas personas te han visto, cuántas le dieron like, cuántas se suscribieron a tus perfiles, a tus canales. Entonces aquí no habrá mano negra, los números serán sumamente claros. Hablando de música, Gloria Trevi y Mónica Naranjo están de estreno con un nuevo video que se llama Grande. Así se llama la canción que estrenaron. Es una canción muy en el estilo de Gloria, es una composición de la regiomontana y bueno, es una de las recomendaciones musicales en este momento que ya puedes escuchar a través de plataformas y ver el video oficial a través, por supuesto, de esta plataforma. Hablando de noticias teatrales, resulta que Carmen Salinas, pues de alguna manera fue despreciada por el Tenorio Cómico. Fíjense nada más, la contratan. Evidentemente tener a Carmen Salinas siempre es un lujo, es una persona que maneja súper bien la comedia, es una mujer súper profesional, súper entregada, y resulta que Alejandro Gou, el productor, cuando ya termina de hacer la temporada, pues ni las gracias le dieron, ni le dijeron, oye Carmelita, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a hacer gira porque pues como que andamos aquí con otras cosas, pero entonces adiós, no, para nada. Una falta de respeto tremenda a la gran personalidad que es Carmen Salinas. Yo creo que tienen que quedarles claro que una personalidad de este tamaño tiene que ser tratada con muchísimo respeto, con muchísimo profesionalismo. ¿Y qué les costaba decirle gracias, Carmen, por haber estado con nosotros y por haberte entregado en este proyecto como lo hace siempre en cada cosa que hace doña Carmen Salinas? Muy mal por Alejandro Gou. Hoy, el cielo y el infierno, hablaremos de cadenas de amargura y los secretos y las cosas que no tienes idea, que no se han revelado. Hoy en punto de las 9 de la noche, en México lo puedes ver en Total Play, en Easy y en Sky. Y en todos los países, por supuesto, recuerda 9 de la noche, hora de Ciudad de México, el cielo y el infierno de cadenas de amargura.